el poder desde aquí iniciar con una serie de programas de combate a la pobreza y la marginación que estamos llevando en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre y que parten de una convicción. La pobreza de unos compromete el bienestar de todos. Hoy estamos iniciando programas de atención a la gente que menos tiene y más necesita. Reconociendo que Puebla es un estado de contrastes. Aquí en Puebla capital es donde concentramos el mayor número de pobres, no solo en el estado, sino en el país. Y por eso yo celebro que la secretaria Rosario Robles haya puesto el dedo en la llaga, que haya reconocido que si bien es importante continuar con el combate a la pobreza en las zonas rurales, también es fundamental reconocer que donde hay mayor concentración de gente con carencias es en las zonas urbanas, concretamente aquí en el municipio de Puebla. Y en este sentido, hoy podemos ver, por ejemplo, este programa de estufas ahorradoras. Se van a entregar nada más para el municipio de Puebla 7,000 estufas ahorradoras de leña. Y esto es un tema que mejora la calidad de vida, que incide en los indicadores de pobreza de Coneval, pero también debo decirlo que contribuye al cuidado de nuestro medio ambiente. De tal suerte que este beneficio de las estufas no solo es para las familias, sino es para el cuidado de nuestro medio ambiente. De la misma manera, acabamos de entregar los certificados a través de los cuales se van a colocar 5,855 techos de fibrocemento. Quiero decirles que la Cedesol, concretamente la secretaria, nos donó los techos y ahora el gobierno del estado y el ayuntamiento vamos a poner las estructuras y la mano de obra. Estamos hablando de una inversión de 98 millones de pesos para los nuevos techos aquí en el municipio de Puebla. De la misma forma, tenemos la intención de poder construir recámaras adicionales. Estamos ya en las pláticas finales con el gobierno federal, con el ayuntamiento. Yo espero que pronto podamos también anunciarles un programa muy importante de recámaras adicionales. De la misma forma, se está iniciando la construcción de 350 viviendas en zonas indígenas, tanto de Azumiatla como de Canoa, dos de las juntas auxiliares con mayores carencias de nuestra ciudad capital, y ese es otro apoyo que se da a la gente que menos tiene. Como les decía, estamos buscando cómo maximizar el impacto social de cada peso invertido. Y en este sentido es fundamental la colaboración y participación de los tres órdenes de gobierno. Vamos a iniciar también aquí en Azumiatla la ampliación del sistema de agua potable con una inversión de 12 millones de pesos. Y en ese proyecto estamos participando el gobierno del estado, el ayuntamiento y la Comisión Nacional del Agua. De la misma forma, estamos iniciando la construcción del colector Poniente con una inversión de 3,366,000 pesos y de la misma manera estamos trabajando con Conagua, con el gobierno municipal y el gobierno estatal, porque juntos podemos lograr mucho más que cada quien por su lado. Asimismo, quiero agradecer y reconocer a la secretaria de Desarrollo Social que está entregando recursos del programa de empleo temporal. Lo hizo al municipio de Tehuacán y agradecemos la presencia de su presidenta municipal, Ernestina Fernández. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí. Al presidente de Huehuetlán, muchas gracias, señor presidente, también por acompañarnos y sobre todo a la secretaria por entregar estos recursos de empleo temporal. Que en las ciudades también hay pobreza, que en las ciudades hay hambre y que el habernos olvidado tanto tiempo de esta realidad tenía al país en una condición de deterioro, de polarización y de encono social.
Por eso es que cuando yo llego a estas localidades del municipio de Puebla, como San Andrés Azumiatla, me siento muy tranquila de la decisión que tomamos y de comprobar que realmente había razón en incorporar a municipios como Puebla en la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como municipios como Tehuacán, que también desde un primer momento fueron incorporados en esta estrategia que puso en marcha el presidente Enrique Peña Nieto. En segundo lugar, la otra parte muy importante de esta cruzada y es la labor transversal y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno. Aquí estamos hablando de una ampliación del sistema de agua potable que tiene su origen en la Comisión de Pueblos Indígenas, y yo les pido, aunque no esté presente, un aplauso enorme para su directora Nubia Mayorga, que siempre está preocupada y trabajando para ello, que en colaboración con el gobierno estatal y el gobierno municipal han hecho posible que se inicien estos trabajos. De tal manera que estamos hablando que la Cruzada Nacional contra el Hambre no solamente es un esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Social, sino que es un esfuerzo de 19 dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno. Y la prueba está también en los techos, que hoy estamos hablando de la entrega de estos techos, que son más de 5,000 en el municipio de Puebla y que han sido posibles precisamente por este trabajo conjunto. La Secretaría de Desarrollo Social Federal entrega los techos y los gobiernos estatales y municipales ponen el dinero para la estructura que soporta estos techos en cada una de las viviendas. Estamos hablando de cumplimiento de la instrucción del presidente de la República de que tenemos que trabajar juntos para dar mayores resultados. Y como parte también de esta Cruzada Nacional contra el Hambre, de que en este mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre estamos poniendo de frente los datos que nos permiten acreditar que estamos avanzando. Estamos dándole visibilidad a este esfuerzo de los 7 millones de mexicanos que nos planteamos y que se planteó el presidente Peña al inicio de su gobierno como la población a la que teníamos que llegar con la cruzada. Hoy, a un año, ya estamos hablando de que 3 millones de mexicanos ya comen mejor. 3 millones en tan solo un año de gobierno. Y estos 3 millones han podido tener un mejor abasto alimentario, una mejor alimentación, gracias a los diversos programas, entre ellos el de comedores comunitarios que hemos echado a andar en todo el país. Por eso para mí es muy grato decir que como parte de esta estrategia de comedores comunitarios, vamos a apoyar con 50 millones de pesos al Estado de Puebla para que ponga en marcha sus comedores comunitarios y se fortalezca esta estrategia que involucra la participación ciudadana y que garantiza que niños y niñas, mujeres embarazadas, mujeres que están amamantando a sus hijos y adultos mayores, tengan de qué comer. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Hemos hecho entrega a dos municipios, a Tehuacán y a Tlatlauqui, de los cheques correspondientes al empleo temporal. La idea es garantizar un mejor ingreso, que las familias tengan un ingreso a través de su propio trabajo, para salir adelante y para tener una mejor alimentación. Este programa de Cruzada contra el Hambre viene desde hace un año trabajando con los tres órdenes de gobierno: el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, hombro con hombro,
para traer beneficios a los que más lo necesitan. Es el interés del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del gobernador Rafael Moreno Valle, de la secretaria Rosario Robles, que cada una de las comunidades del Estado de Puebla y de nuestro municipio que me honro en encabezar se beneficien. Por eso, hoy en San Andrés Azumiata traemos 19.000 acciones concretas. Son 19.000 acciones de este programa, donde hace unos momentos también estuvimos con el Banco de Alimentos, donde la secretaria nos entregó 4.6 millones de pesos para ese Banco de Alimentos. De estas 19.000 acciones, tenemos 7.000 estufas ahorradoras, 5.855 techos de fibrocemento, 5.800 recámaras, 350 viviendas en lo que es Azumiatla y Canoa. Así es como responde este programa a toda la población, a todos los poblanos. En ese trabajo conjunto de sociedad y gobierno para seguir sumando esfuerzos.